song for the broken hearted. En tiempos aciagos para la economía de la República Argentina, estamos en contacto con una de las voces más autorizadas en materia económica. Estamos hablando del exministro de Economía, Domingo Cavallo, cordobés de nacimiento, una de las figuras de la facultad. Ha sido, de hecho, medalla de oro en la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, el dueño de controvertidas normas en la República Argentina, la ley de convertibilidad, la ley de estabilidad cambiaria e incluso el corralito. Desde Washington nos atiende especialmente a Fabiana Global. ¿Cómo le va, doctor Cavallo? Buenas noches, muchas gracias por este contacto. Buenas noches, Fabiana. Doctor, ¿cómo ve a la Argentina en estos momentos? En una situación muy mala, no por circunstancias externas, que en realidad son bastante favorables al país a pesar de los conflictos que hay en el mundo, ¿no? Pero sí por un desmanejo interno que se ha prolongado por mucho tiempo y que se sigue acentuando, ¿no? Con grandes desequilibrios, con falta de rumbos definidos y como consecuencia con márgenes muy altos de incertidumbre para todos los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Eso no es conducente a un buen clima económico. Hay circunstancias en las que los problemas vienen de afuera. No creo que sea este el momento, a pesar de que el gobierno dice que sí, que la inflación tiene que ver con el aumento de los precios internacionales, pero eso es un efecto marginal. Por otro lado, el aumento de los precios internacionales nos da más divisas de exportación. Claro que también aumentan los costos de las importaciones, como por ejemplo los costos de la importación de energía. Pero necesitamos importar energía precisamente porque hemos aplicado muy malas políticas durante prácticamente 20 años y se ha destruido la capacidad productiva y exportadora que Argentina había logrado precisamente en el rubro energético, ¿no? En fin, estamos en una situación mala, pero bueno, ante la perspectiva de un cambio de gobierno en diciembre del 2023, siempre esperamos que quienes vayan a suceder a este gobierno o quien vaya a suceder a este gobierno se haya preparado para implementar planes que traigan soluciones al país. Doctor Cavallo, hace dos días nada más hablaba con el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, que decía: yo confío en que la Argentina va a salir adelante muy a pesar de los argentinos. Son ocurrencias de Pepe Mujica, que es un hombre muy simpático y sensato también. Pero sí, Argentina tiene todos los recursos. Es increíble que Argentina esté tan mal como está, ¿no? Pero yo pienso que sí, que va a salir adelante. Yo diría que quizás es lo que quiso decir a pesar de los dirigentes, claro, de Argentina. Porque no es la gente la culpable de lo que nos pasa, sino que la dirigencia argentina, ¿no? ¿Qué tan importante sigue siendo un ministro de Economía, como lo fue usted, con sus leyes absolutamente controvertidas, pero con un resultado positivo para ese momento estructural y coyuntural? Fue con un resultado positivo. Digo, ¿qué tan importante puede resultar en estos momentos un buen ministro de Economía en medio de una crisis institucional como la que estamos atravesando, con internas dentro del propio Poder Ejecutivo? Bueno, un ministro de Economía no puede superar ni resolver los conflictos políticos que se dan dentro de un gobierno, como los que se están dando desde que nació en este gobierno de Alberto Fernández, que en realidad el poder lo tiene Cristina y obviamente no tienen ideas
compartidas y se traban, sobre todo Cristina lo traba a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández tampoco tiene definido un buen rumbo, ¿no? Entonces, si tuviera un ministro de Economía con el grado de influencia y con un equipo como el que tenía yo en el gobierno de Carlos Menem, podría eso ayudar al presidente. Pero Carlos Menem tenía una personalidad de verdadero líder y él también razonaba y se daba cuenta de qué colaboradores podían ayudarlo y cuáles no. Esto no ocurre con Alberto Fernández, ¿no? Por otro lado, el ministro de Economía actual, que es una persona profesionalmente bien formada, Guzmán, no tiene absolutamente ningún poder dentro del gobierno. Está muy atomizado el poder, incluso dentro de su propio ministerio, con personas que tienen distintas ideas, incluso que no se disciplinan frente a las decisiones que va tomando el ministro de Economía, ¿no? Y además, estando boicoteado como está por todos los adláteres de la vicepresidenta, es muy difícil que el ministro de Economía pueda realmente manejar bien una situación tan complicada como esta. Doctor, teniendo en cuenta su, digamos, experiencia al frente del Banco Central de la República Argentina y en torno a este acuerdo que está realmente tambaleante con el Fondo Monetario Internacional, ¿realmente usted cree que la salida, según lo que leía de sus últimas expresiones, de sus columnas, es recuperar las reservas del Banco Central de la República Argentina? ¿Por ahí pasaría un afianzamiento del acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, aumentar las reservas es importante no solo para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, sino para que a partir de algún momento se pueda implementar un plan de estabilización con chances de éxito. Es decir, se pueda dejar atrás esta triste experiencia inflacionaria que ya lleva prácticamente 15 años, ¿no? Y 10 años de estanflación, es decir, de inflación con estancamiento económico. Por lo tanto, cuanto antes el gobierno encuentre la forma de acumular un poco de reservas y estará cumpliendo con los acuerdos con el fondo, pero al mismo tiempo adquiriendo una herramienta que es fundamental para después poder estabilizar. Claro. Pero obviamente que un plan de estabilización y un plan de crecimiento tiene que ir precedido de una cantidad de reformas de la organización de la economía y el tema de las reservas es apenas un ingrediente, pero un ingrediente indispensable para que pueda en algún momento estabilizarse la economía. Ahora, eso significa que el gobierno tiene que seleccionar muy bien para qué usos vende reservas en el mercado oficial, ciertamente tiene que vender para importaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la economía, y luego todos los otros usos o demandas de divisas en un momento como este las tiene que derivar a un mercado libre en el cual el gobierno no intervenga y bueno, ahí podrán comprar los que quieran atesorar dólares, los que quieran hacer turismo en el exterior, los que quieran hacer pagos financieros al exterior. Lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo, pero es lo que yo acabo de sugerir en un artículo de los que publico mensualmente, como una sugerencia que sería muy bueno para este gobierno para que pueda llegar lo mejor posible al final de su mandato y sobre todo muy bueno para que el próximo gobierno tenga un punto de partida desde el cual pueda realmente implementar un buen plan económico. A lo mejor este mismo gobierno, si piensa que se puede proyectar a través de un hombre de su mismo espacio, de una mujer de su mismo espacio hacia adelante, va a necesitar tener un mínimo de reservas, ¿no? Como el que planean en el acuerdo con el fondo.
Doctor, ¿qué distancia hay entre esa posible liberación o libertad cambiaria que usted plantea y la posible dolarización absoluta que está planteando una figura disruptiva en el escenario político presente y futuro que se está proponiendo, que es la de Javier Milei, que propone no solo la dolarización absoluta de nuestra economía, sino especialmente la desaparición del Banco Central de la República Argentina? Bueno, esta es la forma que ha encontrado Javier Milei de decir que él está muy comprometido con la estabilización duradera y permanente de la economía argentina. En realidad, si uno escarba un poco, lo que él está planteando es algo muy parecido a lo que fue el régimen de convertibilidad. El régimen de convertibilidad prácticamente tenía al dólar como moneda, porque el peso también estaba respaldado en dólares, y la gente podía elegir entre el peso y el dólar, pero valían lo mismo. Y por otro lado, el Banco Central funcionaba como lo que se denomina una caja de conversión. Las cajas de conversiones existieron mucho antes que los bancos centrales, cuando estábamos con el régimen de patrón oro en el mundo, incluso los Estados Unidos, con el dólar era una caja de conversión, no lo manejaba un banco central, y también la libra esterlina. Entonces, claro que explicar esto que yo les estoy diciendo con referencia histórica es más complicado que simplemente decirlo como lo dice Milei, que él dice, bueno, vamos a la dolarización o al uso de la moneda que la gente elija, eliminamos el peso y eliminamos el Banco Central. Pero eso es una forma de impactar. Ahora, el día que sin Javier Milei tuviera que manejar la economía, obviamente que va a tener que enlazar las propuestas con la realidad de la cual se parte y también con las cosas que vienen funcionando y que no se pueden eliminar o cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, para poder pensar en un uso del dólar como moneda, antes que nada hay que reconocer que nuestra economía es bimonetaria y dejar que funcione como una economía bimonetaria sin ningún tipo de restricción para el uso del dólar y con total libertad de movimiento de capitales. Esa economía bimonetaria, luego, si se quiere estabilizar, una de dos. O lisa y llanamente se dice el dólar va a ser la moneda de Argentina y todo tiene que funcionar con dólares, o si el dólar es una moneda en competencia con el peso, hay que encontrar la forma de estabilizar el valor del peso con respecto al dólar, como lo hicimos con la convertibilidad, o como lo consiguió aún sin tipo de cambio fijo, por ejemplo, Perú y también Uruguay, en fin. No hay una sola forma de lograr la estabilidad con carácter permanente. Pero sin duda, y esto es lo más rescatable de la posición de Milei, es que no se puede desconocer el rol fundamental que de una u otra forma va a tener que jugar el rol, el dólar como moneda, ¿no? Doctora, a usted siempre lo han criticado, han polemizado mucho en torno a sus medidas económicas, pero hay que reconocer una cosa. A usted siempre lo han llamado como el bombero mayor, este que tiene que ir a apagar el fuego cuando ya no hay forma de apagarlo. Digo, en un escenario posible en que la vicepresidenta o el presidente actual lo llamen para apagar este incendio, ¿usted vendría? La primera pregunta. Y la segunda, si le dijesen, haga cirugía mayor, ¿por dónde empezaría si tiene corralito o estabilidad cambiaria o tiene el control del dólar, la ley de convertibilidad? ¿Por dónde empezaría? Bueno, primero que yo no he sido bombero en la economía argentina. Yo he sido el organizador, la única vez que se organizó bien la economía argentina con un plan integral
que introdujo muchas modificaciones, de las cuales la ley de convertibilidad es la más conocida. Yo, por ejemplo, el mismo día que lanzamos la ley de convertibilidad, eliminamos las retenciones a las exportaciones agropecuarias y a partir de ahí pusimos en marcha todo un programa de transformación del sector agropecuario que dio muy buenos resultados. Exacto. Al mismo tiempo, transformamos todo el sector eléctrico, privatizamos las empresas de petróleo, de electricidad, de gas. Con Carlos Bastos, como secretario de Energía, organizamos un sistema que permitió que de tener importaciones netas de energía de más de 6 mil millones de dólares al año, hacia el año 2001 teníamos exportaciones netas de más de 6 mil, 7 mil millones de dólares. Y además los precios de la energía habían declinado gracias a la competencia y a la eficiencia que trajeron esas medidas. Muchas cosas se hicieron en esa época. ¿Quiénes criticaban? Cuando introducíamos toda esta reforma, los que criticaban eran los retrógrados, es decir, los que querían que la economía siguiera funcionando bajo el régimen de sustitución de importaciones y de prebendas repartidas por el Estado que les daban a uno y les quitaban a otro. Pero todo eso, todas esas reformas que hicimos, produjeron efectos extraordinarios para la economía argentina. Claro. No solo estabilidad, que duró 10 años, lamentablemente podría haber durado mucho más, pero sobre todo crecimiento, aumento de la productividad, inversiones modernizadoras de la economía. Eso es lo que hay que valorar de la década de los 90 y de la participación que yo tuve. Por supuesto, también tuve que encarar temas muy complejos como la lucha contra las mafias, como la eliminación de la corrupción, había mucha gente que quería seguir enriqueciéndose en base a corrupción y por supuesto yo tuve una gran lucha en esa tarea. Y bueno, hace poco fue el aniversario de la muerte de José Luis Cabeza, del asesinato de José Luis Cabeza. Ese fue, digamos así, el hecho más notable, pero de una lucha contra las mafias que yo encaré desde principios de los 90 y que en el año 95 me llevó a hablar durante 11 horas en el Congreso denunciando una organización criminal que realmente estaba muy infiltrada dentro de todas las estructuras del poder de la Argentina. Todas esas cosas, muchas veces que me atacaban a mí, eran fruto de la gente que estaba comprometida con esa mafia. Incluso todos los juicios que me hicieron tuvieron todos que ver con la lucha esa que yo di, que fue muy, muy fuerte. Y con respecto a todo lo que se dice del año 2001, el año 2001 fue un año con una adversidad desde el punto de vista del exterior, de los términos del intercambio externo, el nivel de las tasas de interés en el mundo, la fortaleza del dólar, todo eso nos perjudicó mucho y manejar la economía en esas circunstancias era muy complicada. Pero había un buen gobierno porque tenía muy buenas intenciones de la Rúa. Ahora todos lo critican y lo ridiculizan, pero yo lo hubiera querido ver a otros manejando la situación en esas circunstancias. Lamentablemente, de la Rúa estaba respaldado por una coalición política que no lo ayudaba para nada. Primero lo renunció el vicepresidente, luego dentro del mismo Partido Radical lo boicoteaban, ¿no? Algo parecido a lo que está haciendo Cristina Kirchner con Alberto Fernández, ¿no? Eso me acuerdo, era tremendo en esos momentos, incluido la señora Carrió. La señora Carrió era de las que boicoteaban las medidas que hacíamos, a pesar de que ella originalmente había pertenecido a la Alianza, ¿no? Y para qué decirle Leopoldo Moró, sí, este señor que ahora está como vocero de Cristina Kirchner, sí, ¿no? Estaban, todos ellos boicoteaban. Ahora, ahí tuvimos que enfrentar una crisis financiera muy compleja, que se debía básicamente por el endeudamiento de las provincias con el sistema bancario. Siempre que ocurre, sí, que hay préstamos imprudentes, se puede desatar una crisis financiera. Y ahí hubo que poner controles de cambio. El corralito,
se lo confunde con el terrible corralón que Duhalde impuso en enero del 2002, que especificó, expropió los ahorros de la gente. El corralito no, el corralito era una restricción a sacar divisas del país. Y como había muchas divisas depositadas en el sistema bancario, si la gente los retiraba en efectivo, era como sacarlas del país. Claro. Entonces se puso una restricción. Pero ¿qué ocurre? Utilizaron esa circunstancia que era ineludible para hacer algo que era, que iba a ser muy, muy malo, pero que beneficiaba a gente poderosa. Los que estaban, por ejemplo, muy endeudados en dólares, no les importaba si se le iban a quitar los dólares a los ahorristas que los tenían en los bancos. Lo que ellos querían era sacarse sus deudas de arriba. Y en alguna medida también los gobiernos, el nacional, pero también los provinciales, estaban felices de que se le evaporaran las deudas, aunque eso significara destruir el ahorro acumulado que tenían los argentinos, ¿no? Y a partir de ahí se desorganizó totalmente la economía argentina. Congelaron las tarifas de los servicios públicos, virtualmente expropiaron el capital de todas las empresas que habían invertido en las privatizaciones y en la prestación de los servicios. Eso fue terrible, porque a partir de ahí se fue gestando todo esto que ahora estamos sufriendo. Es decir, volvemos a tener una economía muy mal organizada, que una economía virtualmente cerrada, con una cantidad enorme de trabas al comercio exterior, por supuesto con controles de cambio, pero que no se implementaron para resolver una coyuntura, sino que se vienen manteniendo desde el año 2011 en adelante. Claro. En fin, todo eso se transforma en inflación. Doctor, o sea, toda la desorganización de la economía se transforma en inflación. Por eso, para volver a resolver el problema de la inflación, va a ser necesario hacer una reorganización de la economía que no va a ser muy diferente de la que hicimos nosotros a partir del año 1990-91-92. El gran mérito para mí que tiene Javier Milei es que con su estilo, que parece medio exaltado y a veces asusta un poco a alguna gente, pero sin embargo, lo primero que ha hecho ha sido rescatar la década de los 90 y hablar de reformas que en realidad tienen mucho que ver con las que se hicieron en aquella época. Doctor, el resto de la dirigencia política sigue la más cómoda de cómo hubo una gran campaña publicitaria y sobre todo tanto durante el periodo de Duhalde como después de Néstor Kirchner y los gobiernos siguientes, que demonizaron a la década de los 90, me demonizaron a mí, etcétera. Los otros por una cuestión de creer que eso no los beneficia, permanentemente atacan a lo que llaman el neoliberalismo, la década de los 90. Bueno, ese es el gran error que cometen. Yo creo que el gran acierto de Javier Milei es precisamente tener una actitud diferente, mucho más realista, con respecto a lo que fue la década de los 90. ¿No? Doctor, para terminar, le quería preguntar, ¿cómo ve esta cínica relación casi a la que tenemos que asistir los argentinos, de este amor-odio que practican el presidente y la vicepresidenta, como si la vicepresidenta todo el tiempo le estuviera facturando el poder que le delegó para llegar a la presidencia? Bueno, a mí me parece que es una actitud suicida la de la vicepresidenta, ¿no? Ella cree que de esta forma se va a poder despegar de lo que ella ve como un resultado muy malo de este gobierno y por lo tanto que van a perder las elecciones del 2023, cualquiera sea el candidato que pongan adelante, ¿no? Entonces ella cree que de esta forma, despegándose del gobierno de Alberto Fernández, ella va a poder preservar un núcleo de poder quizás en la provincia de Buenos Aires, ser senador ahí y seguir jugando un rol importante en la política argentina. Lo que no se da cuenta es que con esta actitud hace que sea cada vez más difícil para Alberto Fernández y para el gobierno encontrar, aunque sea mínimas soluciones a los problemas, a los muchos problemas que hay, ¿no? A mí me parece que es una actitud muy, muy de una persona que no, en mi opinión, no está en sus cabales.
Le dicen loco a Milei por la forma como se expresa, pero yo diría que si hacemos un análisis realmente cuidadoso de la psicología de la vicepresidenta, me parece que la que merecería ser calificada de psicópata es ella, no alguien como Milei, o por más exaltado que parezca. Doctor Domingo Cavallo, le agradecemos muchísimo este contacto desde directamente desde Washington, los Estados Unidos. Como siempre, un afectuoso saludo y el agradecimiento eterno porque usted tenga la deferencia de tener yo el honor de tenerlo en mi programa. Muchísimas gracias, doctor Cavallo. Un abrazo, bueno, como siempre. Muy bien, Fabiana. Muchas gracias por invitarme y ponerme en contacto con los cordobeses. Espero poder ir dentro de algunas semanas, aunque sea algunos días. La verdad que siempre extraño mucho la vida en Córdoba. Gracias, doctor. Buenas noches. Esta canción no es para los que sufren.